Tranquila, tranquila, ya pasó. Gracias. Gracias. No sé quién me empujó. Señorita, debería tener más cuidado. Mira, si no hubiera venido yo, se hubiera ahogado. ¡Lady! ¿Pero qué está pasando aquí? Es que nada, imbécil. Yo no estoy hablando contigo. Lady, ¿qué pasó? Lo que pasa es que... ¡Cállate, te estoy diciendo! ¡No seas payaso! Ojalá si aprendas a hacer silencio. ¡Ya basta, amor! ¡Ni siquiera me has preguntado de cómo estoy! Mira, cállate, ¿sí? No seas tan boba. ¿Cuántas veces te he dicho que no camines al borde de la piscina? Y aún lo sigues haciendo. Aparte de ciega, tonta. Amor, perdóname. Yo solo quería salir contigo. Pero ya casi estaba lista. Mira, amor, sabes que tienes toda la razón, pero es que tú también entiéndeme a mí. Yo soy capaz de morirme si te pasa algo. Está bien, perdóname. Llévame al cuarto. Quiero cambiar. Me arreglo de una, ¿sí? Está bien. Mira, ¿sabes qué? Mejor anda a la habitación, descansa y yo iré por las compras. ¿Te parece? No, yo quiero salir contigo. No, tranquila, yo voy por las compras. Solo dame la tarjeta y listo. Está bien. La tarjeta está en mi habitación. Listo, yo voy por ella. Chao. Te amo. Amor, no, espérame. Amor, no. Amor. Ay, hola papacito, estás bien hermoso. Hola mi amor. Tú también estás bien, mamacita. Pero ya, dime la verdad. ¿Tú fuiste quien empujó a la ciega eso? Pues obvio, tenía que darle una lección para que así aprenda que tú eres solo. Ay, es que eres bien mala. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. Abogado, le cité aquí porque quiero poner cambios a mi empresa. ¿Cambios? ¿Y a qué se refiere con cambios, señorita Lady? El día de hoy quiero poner a mi empresa nombre de mi futuro esposo. Señorita, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Pero por supuesto que está segura, imbécil. Solo limítate a recibir órdenes. No seas abusivo. Amor, ya cálmate. El abogado es como de la familia. Él solo quiere que hagamos las cosas bien. Él ha estado trabajando con nosotros mucho tiempo. Él nos ha ayudado con la empresa, con el dinero. Señorita, si usted me lo pide, yo lo hago. Pero desde ya lo anticipo, que esto va a llevar mucho tiempo. Pero haré lo posible para acelerar el proceso. Ese traidor está con su propio hermano. Pero no me voy a quedar callado. Ellos intentan deshacerse de ello. Pero ahora mismo iré a hablar con la patrona. Gracias, abogado. Y que sea lo más rápido posible, por favor. Bueno, señorita. Ha sido un placer saludarle. Hola, señorita. ¿Cómo está? ¿Alex? Sí, soy yo. Tengo que decirle algo. Dime qué pasó, me estás asustando. ¿Se acuerda cuando la otra vez le botaron a la piscina? Ahí le encontré a su esposo besándose con su propia hermana. Ya basta, Alex. Lo que me estás diciendo es muy delicado. Sí, lo sé. Pero también escuché que se iban a deshacer de usted. ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Sí, señorita. Yo sería incapaz de mentirle a usted. ¿Sabe? Por favor,
favor, llévame a mi habitación. Me siento muy mal. Está bien, señorita, pero cálmese, tranquila. Venga, yo le ayudo. Alex. Sí, dígame, patrona. Ven, por favor, te necesito. Dígame, ¿qué pasó? Quiero que llames al abogado y que canceles todos los planes. Y quiero que grabes a Roy y a Natalie de todo lo que hagan, por favor. Claro que sí, patrona, eso haré. ¿Cómo está, abogado? Mi patrona me dijo que le pasara la información, que cancele todos los planes, que no necesita nada de usted. Por favor. Está bien, gracias. Listo, patrona. Pida su teléfono. Gracias. Gracias, voy a seguir con mi trabajo. Gracias, hermanita. No tengo que ir al baño. No regreso. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a esa estúpida? Ya tenemos que deshacernos de ella y quedarnos con todo lo que tiene. Ser ricos. Tranquila, mi amor. Ya vas a ver que muy pronto todo esto va a ser nuestro. Sí. Bueno, vamos. Porque la siga de mi hermana ya debo volver. Amor, ¿sigues ahí? Ya se fueron, patrona, ya se fueron. Pero, escuche lo que usted me pidió. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a esa estúpida? Ya tenemos que deshacernos de ella y quedar con todo lo que tiene. ¿Escuchó, patrona? Vamos, porque ya has venido la ciega de mi hermana. Señora, estoy mintiendo. Necesito que llames ahora mismo a Roger y a mi hermana. Por favor. Roger. Mi patrón necesita hablar contigo. Venga, patrón. Hola, Roger. Necesito que vengas. Mi hermana también. Está bien, nos estaré esperando. Se llevan esos descarados. Pero tranquilo. Ven, vamos. Hola, amor. ¿Cómo estás? Hola, amor. Bien, gracias. Y dime, ¿cómo vas con los preparativos de la boda? Pues la verdad, muy bien. Pero, ¿sabes? Estoy más emocionado por firmar los papeles de la empresa. ¿Sabes, amor? Tengo que contarte algo. Claro, dime, ¿qué será? Roger, yo nunca estaba ciega. Yo solo me estaba haciendo para ver si en realidad me amabas. ¿Qué? Y gracias a mi hermana pude desenmascararte. Así es, Roger. Todo esto fue un plan de mi hermana. Porque hay muchos cerdos como tú que solo la quieren por su fortuna. No, Natalie, ¿cómo me pudiste hacer esto? ¿Sabes? Eres un bastardo. ¿Sabes, Roger? ¡Quiero que te largues de mi casa! ¡Ahora! No, Lady, mi amor, por favor, no. No me hagas esto. Mira, yo te amo. Por favor, no.
No. ¡Quiero que te largas! ¡Vete! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! Tranquila, hermana. Lleven a alguien si te quiere de verdad. Y no solo por tu fortuna. Gracias, hermana, por ayudarme. ¿Patrona no es lo que parece a su hermana? No, Alex. Y gracias a ti por ser tan leal conmigo. Tarde o temprano las mentiras se descubren y en ese mismo momento la confianza se rompe para siempre.